Él pasó como 3 años preso y ya decidió que no quería nada más que ver con el gobierno, tuvo su diferencia. Entonces aplicó para asilo político a los Estados Unidos y le dieron el permiso de venir con toda su familia. Y vinimos 14. Qué bueno. Y en ese grupo iba Adrián. En ese grupo estaba yo con 15 años. 15 años. Es decir, ¿tuviste algo en la isla? Sí. Sé todo de Cuba, sé lo que claro. Es ser cubano, lo que es crecer pues, en Cuba. Pues. ¿Qué es lo que más añoras de Cuba y qué es lo que no quisieras volver a vivir en si te tocara estar en la Cuba actual? Claro. Mira, lo que más añoro de Cuba en sí no es Cuba. Es su gente, imagino. Es la gente. Creo que mi abuela, que falleció hace un año, estaba grabando la telenovela de Voltea para que te enamores y estaba en plena grabación. Fue el 29 wow. de diciembre de hace wow. un año. Y 24 de diciembre. Y estaba yo grabando una escena y tenía que estar coqueteando con esta actriz todo. Y mi papá me llama y me dice, hijo, tu abuela acaba de fallecer. Y, o sea, me dio la noticia peor del mundo en el peor momento, ¿no? Y yo, ay, no puede ser, yo llorando, y me dijo el director, mira, vete para la casa, chamo, porque la verdad no vas a poder hacer nada. Claro, y es normal, entonces, y es comprensible. Sí, y entonces, pero bueno, o sea, lo que más extraño es lo que era mi abuela y la gente, o sea, de mi familia. Cuba en realidad no le extraño porque, pues nada, la verdad, estoy muy contento donde estoy acá ahora. Claro, un país que te ha dado las oportunidades, ¿no? Claro, las oportunidades... esto y el poder realizar tus sueños, ¿no? Y lo que no me lo que no extrañaría pues sería simplemente vivir allá, o sea, volver a vivir allá, claro. Y saber que no tienes un futuro, pues. Así mismo es. Ahora, antes de la actuación, lo decías tú, fuiste y participaste en un comercial para televisión. Y bueno, eso fue lo que te lleva a la actuación. Pero por supuesto, ya tenías un background con el modelaje. Cuéntanos esa faceta de modelaje que la mantienes hoy en día, pero bueno, cuéntanos esa, claro. Por supuesto, esa vocación, porque si la es. Y si te gusta, si te gusta, ¿no? Claro, bueno, la verdad, eso del modelaje, pasó algo parecido, que iba caminando y entonces era un agente de una agencia de modelaje, y me dice, oye, ¿sabes qué? Pasa por la agencia y me gustaría hacerte una foto o algo así, y por ahí empezó todo, No realmente me considero como que el chico modelo, más que todo me considero deportista, porque yo creo que a todos los cubanos les gusta jugar béisbol. Sí. Igual que, bueno, pues Maracaibo son súper fans. Del béisbol en Venezuela, en general. Venezuela, sí, exacto. Sí. Y yo pues soy súper fan de Miguel Cabrera, y entonces... pues, de un venezolano, nada más y nada menos. Sí. Y me considero, pues, más bien me considero un deportista que utilizó su físico en algún momento para aprovechar un trabajo de modelaje, más no me considero como que modelo. Pues. Claro, claro, entiendo. Y además, leíamos en tu historia, en tu perfil, esa... afición por los deportes, mucho de ellos, hasta snorkeling, vi que practicabas por allí, natación. Cuéntanos de esa parte, el Adrián deportista. Sí, yo le doy de todo un poco. De hecho, creciendo en Cuba, en el barrio donde crecí, pues no había muchas posibilidades. Lo único que había era una pelota vieja y a darle palo a la pelota y correr detrás de una gallina, no sé. O sea, yo la verdad me crié como un Tarzán. Nunca, en serio. Está bueno eso. Nunca tuve muchos juguetes. A lo salvaje, pues. Sí, súper salvaje. Vine a tener zapatos como a los 10 años porque tenía que ir a la escuela. Santo Dios. Y entonces siempre me quedó eso. O sea, el trabajo físico me encanta todo lo que tenga que ver con pues deportes y sudar y correr, me encanta. Adrián, todo creo que esto... por eso también me llama mucho la atención todo lo que estás diciendo de tu historia, de tu vida, ¿no? Sobre todo de tu infancia, y me llama mucho la atención porque de eso viene me imagino el interés. No solamente el interés, sino también el esforzarte, ¿no? Por lograr las cosas. Por lograrlo, exacto. Claro, exacto. Sí, lo más bonito de un ser humano es poder
Yo de hecho, yo a veces digo, si yo tuviera la posibilidad de haber nacido de padres millonarios con todas las posibilidades del mundo, yo la rechazaría y volviera a nacer como nací para poder lograrlo. Yo creo que es mayor satisfacción poder empezar de cero y llegar a donde quieres llegar, que te lo den todo. O sea, el que se lo dio, súper, perfecto. Pero en mi caso, yo estoy súper orgulloso de donde vengo, y con la ayuda de Dios sé que voy a lograr todos mis sueños. Y pues eso se trata la vida, ¿no? De luchar. Amén, amén. Y así es. Y uno de tus sueños, y que has comenzado a labrar y a trabajarlo y a esforzarlo y a sudarlo, es ahora la canción, la música. Y has decidido lanzarte a este competitivo y difícil mundo. No es fácil. Sí. Y vamos entonces para que nuestra audiencia, amigas, amigos, de los protagonistas, que nos escucha a esta hora a través de Onda, la Superestación, escuche el primer sencillo promocional de Adrián Di Monte. Así es. Quiero. Quiero. Vamos a escuchar, porque nuestro quiero protagonista escucharlo. Esta noche es Adrián Di Monte. Quédense con nosotros. Allí está el estreno de Quiero. Fresco de la mañana, me tiene mal, yo no sé qué pasa. Cuando me encuentro con tu mirada, todo se me desarma. ¿Será lo lindo de tu carita o el misterio de tu boquita? Yo solo sé que si tú me invitas, tus labios yo comería. Oh, baby, te quiero, baby. Que mi corazón, ya lo que sientes es casi una obsesión, y todo es como un sueño. Desde que te vi, no he podido dejar de pensar en ti. I'm in love with you, baby. Y todo es como un sueño. Baby, ¿sabes qué? Quiero llevarte al altar un día, amor. Yo quiero llevar una vida contigo. Hacerte feliz, esa es mi misión. Te invito a que pruebes mis besos y te darás cuenta que nadie en este universo te va a querer como yo. Será lo lindo de tu carita o el misterio de tu boquita. Yo solo sé que si tú me invitas, tus labios yo comería. Oh, baby, te quiero, baby. La maestría musical.
estamos de regreso con los protagonistas. Irla escuchando. De verdad me encanta. Está muy fresca. Es una canción bastante fresca. Sí, es una canción caribeña, como para ir a un sitio, tomarse un café y bueno, tomarse otras cosas también, ¿verdad? Y disfrutársela, vacilársela. Así me encanta, es, de verdad. Es. Adrián, y bueno, a nuestra audiencia ya ahí han tenido el primer sencillo de Adrián Dimonte, Quiero, y bueno, es tu primer hijo, cuéntanos cómo te sientes, emocionado, me imagino. Sí, sí, como tú dices, mi primer hijo, súper emocionado, súper contento por el resultado final. O sea, no fue fácil porque yo soy una persona muy, muy picky, muy perfeccionista, o sea, y entonces el productor y yo y el masterizador y estábamos ahí, no, que todavía no se escucha, no quiero esto, quiero lo otro. Y se demoró como 3 semanas en el tema, pero al final ya cuando ya estaba ya que me iba a mandar para casa de... Estaba obstinado ya. Sí, estaba obstinado el hombre, me dice, a ver, ¿qué te gusta? Y bueno, al final sí, todo se dio y entonces estamos todos bien contentos. Este tema lo hice con un productor llamado Vladimir Lacompagnoni y uh-huh. Y bueno, tiene también un featuring también. Decíamos anteriormente, supimos, nos enteramos, nos contaste cómo llegaste a la actuación, cómo llegaste al modelaje, pero bueno, esta decisión de lanzarte al mundo musical, ¿cómo fue? Bueno, yo siempre cantaba en la ducha. Claro, bueno, me imagino que tenías que cantar. Todos cantamos en la ducha. Lo hacemos. Pero imagino que algunos le quedan muy bien y a otros no tanto. Pero sabemos que tienes, y sin duda lo acabamos de escuchar, tienes talento, tienes gracias, oído musical, gracias, oído rítmico, imagino. Gracias. No, pero la verdad siempre me gustaba pues la idea de estar frente a un público y poder entretenerlos y cantarles y transmitir algo, que la música transmite algo que la televisión uh-huh. y el cine no transmite. De hecho, el cine sin música no es cine. O sea, uh-huh. la música para mí, de todas las ramas del arte, la música es la más importante, es la uh-huh. que más transmite, es la que toca el alma. Entonces, quería con el público también tocarlo de esa manera. De hecho, que me encanta la música, me paso la vida escuchando de todo tipo de música. Así. ¿Qué te sí. gusta? ¿Qué tipo de música te gusta? Bueno, a mí, fíjate, me gusta de todo, de verdad. Me gusta el reggaetón, me gusta Andrea Bocelli, me gusta música clásica. Depende del día. Claro, y el ánimo, me ¿no? Me gusta la salsa, me encanta Oscar de León, o sea, es uno de mis favoritos. La verdad me gusta de todo. Ahora, esta influencia, ¿no? ¿Cómo llegaste al producto final? Uh-huh. ¿Cuál es la influencia, no? ¿Por dónde fue que te guiaste, que tú dijiste, este es el sonido perfecto para el tema, ¿no? Claro. No, ahí, fíjate que ahí estaba, me llegó ese beat, me llegó a mis manos y dije, ¿sabes qué? Me gusta. Yo creo que para mí, de hecho compuse la canción a través del beat. O sea, no soy uh-huh. de las personas que puede componer una canción sin música, sí, pues, exacto, y después exacto. poner la música. Uh-huh. Yo me tengo que identificar con el sonido, con uh-huh. el beat, con la música, y después me inspiro si me habla, claro, me gusta y le compongo la letra. Entonces uh-huh. así fue como pasó. Y la escuché y me transportó como a Jamaica, como a Hawái. Completamente, estoy absolutamente de acuerdo. Tú escuchas eso y particularmente yo me fui a la playa. No, yo me trasladé a Margarita. Me trasladé inmediatamente a la playa. Es una cosa increíble. Y bueno, María Angélica de Margarita, la isla de Margarita, tienes que venir, Adrián, por supuesto. Y conocerla, que es bellísima. Sí, tengo que ir a Margarita. Todo el mundo me dice, oye, tienes que venir a Margarita. Si quieres ver playa hermosa, tienes que venir. He visto fotos y es sensacional. Sí, tienes que venir. Y bueno, qué bueno que... Y qué bueno. Y hacer eso tiene un valor muy importante, que tú escuches un tema y te traslade, te llene de imágenes, te llene de sensaciones, y ya eso es un logro importantísimo. Claro, claro. Y así fue también con el video. El video lo vamos a empezar a grabar ya en 2 semanas. Ajá, eso es importante. Acá en Miami. Cuéntanos, exacto. Cuéntanos de eso, bajo quién estará la producción. Imagino que con lo perfeccionista que ya has confesado ser, debe ser súper intenso.
a la hora. No me imagino. De, este, comenzar a grabar ese video. Sí, sí, sí. No, este, estoy en muy buenas manos. Este, es un director cinematográfico, se llama José Carlos, y trabajó muchos años acá con el grupo Cisneros, y este, confío en él plenamente. Ajá. Y entonces, de hecho, vamos a grabar parte del video en los estudios Cisneros acá en Miami de Venevisión. Y pues las muchachas, muy importante, las muchachas del video, pues hay varias venezolanas, todas muy bellas. Sí. Sí. Es que las está venezolanas muy bien, son muy quedarías muy mal, quedarías muy mal si dijera lo contrario. Aparte que tú dices que la mayoría de tus fans, la gente que te sigue a través de las redes sociales, son venezolanas. Son venezolanos. Y venezolanos. Y venezolanos, está, exacto. Yo les llamo Mini Monteros y Mini Monteras. Está muy bien. Ahora, los detalles de esto, ¿dónde vas a grabar? ¿En Miami? ¿En qué parte? ¿En la playa? ¿Cómo va a ser? El video tiene tres partes. Uh-huh. O sea, por la mañana pensamos ir a grabar, el primero de febrero pensamos ir a grabar a El Cayo Biscayne Key, en Miami Beach. Es una playa desierta, va a ser un día entre semana, por eso mismo, para que no haya más varias gente. Y luego vamos a grabar en el estudio, J. Chris y yo. Y luego vamos a grabar unas tomas en moto. Es que manejo moto en el video. Con la chica principal, entonces va a ser como unas tomas de por el atardecer, con la moto, bien chévere. Por eso estás dándole duro al gimnasio, imagino. Para el video. Claro. Estoy a puro espárrago y carne. Mira, es bueno... Me gustaría también en la próxima parte, ¿verdad? ¿Cómo ha sido ese trabajo en las redes sociales? Ahorita está muy de moda darse a conocer a través de las redes sociales, y también pues la importancia que tienen las redes sociales para ti, ¿no? Sobre todo en este lanzamiento en el mundo de la música. Y de hecho creo que ya nos lo demostró, Adrián fue un apoyo importante para la promoción de este programa. O sea, es muy activo en las redes sociales, lo vimos muy activo, lo maneja muy bien. Gracias, ahora sí, es un instrumento súper fuerte y gratis, que es lo mejor, ¿no? Está ahí al alcance de todos. Y pues nada, yo siempre me visualizo todo lo que quiero hacer y tengo un plan. O sea, yo sé exactamente, con exactitud 100%, todo lo que quiero hacer en mi vida en cuanto a mi carrera. O sea, yo sé exactamente a dónde quiero llegar. Qué bueno. Y yo creo que eso es lo más importante. Cuando tienes un norte, ya todas las cosas vendrán cayendo en su lugar. Pero si no sabes a dónde vas, creo que estás perdido. Y es importante, sin duda. Exacto. Y otra cosa, Adrián, imagino, y en esta ruta que llevas de vida, imagino que tienes ya un poco más claro de hacia dónde va la carrera musical de Adrián. Este es un primer sencillo, quiero, pero por supuesto se necesitarían muchos más sencillos para lograr luego ya una placa discográfica, una como tal, una producción en total. ¿Cómo va eso? ¿Para dónde vas? El disco ya lo estamos trabajando, va a ser un total de 10 canciones. ¿Ves? Qué bueno. Ya empezamos con la producción del próximo tema. Es un reggaetón un poco más ahora pícaro, un poco más pícaro, más como a conquistar a la muchacha, porque este primer sencillo Quiero es algo muy romántico, muy angelical, sin mucha picardía detrás, ¿no? Entonces ahora queremos hacer algo un poco más sabrosón, pero siempre sin caer en la falta de respeto hacia la mujer, sin palabras, digamos que un poco vulgar, o sea, todo bien sencillo. Bien cuidado. Exacto. Y por supuesto, ¿quieres siempre mantenerte, has arrancado en el género de reggaetón y en esta fusión, porque quieres una fusión, pero quieres mantenerte al menos en esta primera producción musical en este género, el reggaetón? Fíjate que tenemos eso que consultarlo con mi productor, y mi publicista, porque ellos están diciendo, yo te digo, mis cantantes favoritos en el género así, en el mundo latino, pues, admiro muchísimo a Ricky Iglesias, admiro muchísimo a Nicky Jam, y entonces creo que es como una fusión entre los dos, ¿no? Algo así como que romántico entre pop y reggaetón. Sí, sí.
como el estilo, como dices tú, el estilo muy particular y el que está utilizando mucho Enrique Iglesias. Es muy parecido, de hecho. Yo estaba escuchándola y es más o menos por ese camino, sí, exacto, que tú estás por viendo, ahí, ¿no? Por ahí va la línea, exacto. ¿Cómo quieres que te recuerden en unos años cuando se estudie la historia artística de Adrián Di Monte? Mira, qué pregunta tan linda. Mira, yo, la verdad, yo quiero que me recuerden como un chamo que bien natural, o sea, yo estoy en contra 100% de todo lo que es posado, de todo lo que es falso, todo lo que es pretender algo que no eres. Yo siempre lo voy a decir, soy un guajiro de Cuba que no tuvo zapato hasta los 10 años y luchó por su sueño y llegó donde llegó y nada, o sea, que las personas... Yo voy al gimnasio y la que limpia el piso es la que le doy un beso en la cara, en la frente, porque la verdad, todos los seres humanos somos iguales y todos somos preciosos. Entonces, para mí, el amor hacia el prójimo, hacia el ser humano, tu vecino, lo que sea, eso es lo que la verdad vale. Entonces, todo el dinero, todo lo material, eso se va, la belleza se va, los abdominales se van. Los cuadritos se van. Exacto. Y justamente, Adrián... que digas esto tiene un valor aún mucho más importante cuando todos sabemos, quienes estamos en este mundo, en el mundo artístico, en el mundo de las comunicaciones, sabemos los altos egos que hay. Wow. Muchísima gente que no pisa firme y no pisa tierra, y bueno, muchas veces eso hace que se estrellen, ¿no? Claro. Y que tengas esta visión cuando vas en una carrera en ascenso es bien importante. Claro, mira, yo siempre decía, mira, para mí la mujer más importante en mi vida era mi abuela. Y mi abuela siempre decía un dicho que era muy gracioso. Ella decía, sea quien sea, al final del día todos vamos al baño y huele mal. Ajá. Entonces, de una manera folclórica, pero era cierto. Era muy cierta, exactamente, o sea, aquí nadie tiene sangre azul, nada más que Jesucristo, y era roja igual, entonces como que, no, yo prefiero estar con los pies en la tierra siempre, para si me caigo, la caída sea chiquita. Bueno, estamos con Adrián Di Monte, y yo le voy a dejar una pregunta al aire, porque por supuesto vamos con música, vamos a unos comerciales, y ¿qué le gusta más, Adrián? ¿Le gusta más la actuación? ¿Le gusta más la música? ¿Le gusta más el modelaje? Eso, por supuesto, lo vamos a escuchar al regreso. Ya venimos. Nadie que escribió eso. Sigue las revelaciones y conoceremos aún más detalles. Los protagonistas. Cuando nuestro invitado de esta noche es Adrián Di Monte, actor, modelo y también cantante. Y esta noche nos ha presentado en un estreno que bueno, que agradecidos estamos que ha escogido nuestro programa Los Protagonistas para hacer este lanzamiento internacional y lo ha hecho acá en Maracaibo para nuestra audiencia, cosa que agradecemos muchísimo. Adrián, vamos a hablar un poquito en esta parte del programa, ya casi, bueno, la última. Yo le doy una pregunta al aire. Ciertamente, Jesús, ciertamente. ¿Qué es lo que más te gusta, Adrián? ¿Te gusta más la actuación? ¿Te gusta más la música? ¿Qué es lo que más te apasiona? Claro, mira, la verdad, te voy a ser sincero, mis planes son, en algún momento, cuando pueda conquistar el mercado latino, pues simultáneamente irme hacia Los Ángeles. Me encanta el cine americano. Wow, claro. Pero la música siempre la quiero llevar de la mano, o sea, eso sería la actuación y la música. Me encantan las dos, la verdad. ¿Cómo? Bueno, buenísimo. Tienes el corazoncito partido en dos. Por supuesto, sí, por supuesto. Porque además eres completamente bilingüe, tengo entendido, ¿no? Sí. Eso es una ayuda importante. Sí. Como vine a los 15 años y me fui a West Palm Beach, que era 60 millas de Miami, es puro gringo. Y allá no te hablaban mucho español. Entonces, para nada.
Y de hecho, un día casi me hago pipí en el asiento porque no sabía cómo decir cuerda. Sí. Está muy bien. Adrián, esta parte siempre la dedicamos mucho al Adrián, al invitado, por supuesto, su parte más personal. ¿Y qué más personal que la familia? Cuéntanos cómo ha sido el apoyo familiar en esta etapa, en toda tu carrera artística, pero ahora en especial en esta, en la musical. No, súper. Mi papá y mi mamá, fíjate que ellos son bien desconectados. Ellos me han apoyado siempre, pero no son de los que me presumen hacia amigos. Mi familia es bien como que yo no les importo mucho. Ellos yo puedo ganar un Oscar y 3 Grammys si ellos les vale. Ellos no les importa nada. Uh-huh. Es bien raro, pero a la vez me pongo a pensar y digo, oye, ¿sabes qué? Lo agradezco porque así me mantiene los pies en la tierra siempre. Sí. Mi mamá, un día estábamos en un supermercado, mi mamá, iba con mi mamá a comprar algo y entonces una señora me reconocieron de la novela y le digo, ay, me puedo tirar una foto con usted es su mamá, ay, sí. La suegra, la cosa. Sí. Y era como que, ¿cómo se siente ser la mamá de Randy Montes? Y mi mamá me miró como que, ¿cómo me siento? Pues nada. Normal. Muchacho feo este, ¿quieres? Te lo regalo, llévatelo. Está muy bien, para que tú veas. Bueno, me parece muy bien, como tú dices, eso te ayuda a mantener los pies en la tierra, la humildad, por supuesto, ante todo. Adrián, ¿cómo es tu día a día? ¿Qué hace Adrián cuando se levanta? ¿A qué hora se levanta? ¿Cuál es tu rutina? Sabemos que buena parte, además porque estás próximo a grabar tu videoclip, es entrenar. Pero aparte de ello, exacto, ¿qué haces? Cuando estoy grabando, ya ahora recién terminamos de grabar la telenovela ¿Quién? Que ahora de hecho se estrena el 9 de febrero por Telemundo, a las 8 p.m. Uh-huh. Y pues fíjate que yo me gusta ver mucho Netflix. Uh-huh. Por la noche, entonces soy de los que... ¿Qué estás viendo en Netflix ahorita? ¿Qué estás viendo? A ver. Me acabé de ver una que se llama Dexter, que es de un asesino. De un asesino, claro. Sí, me encantó. Me vi El Gran Hotel, las series españolas. Y pues nada, me la paso viendo cosas de Discovery y Animal Planet y animales. Y eso creo como lo de Tarzán está dentro de mí, pues... Claro, porque era un salvador. En Cuba. Exacto. Está muy bien. Sí. ¿Te gusta el cine? ¿Te gusta ir al cine? ¿Qué te gusta hacer en el día? Me encanta ir al cine. De hecho, yo no soy mucho de parrandear, no soy mucho de ir a antros ni a discotecas. Soy de quedarme en la casa, entreno, voy al cine, me veo una buena película, las tomo como si fueran clases de actuación. Y pues nada, por ejemplo, me levanto casi siempre a eso de las 12 del día, me gusta mucho dormir, eso sí, no me puedo levantar temprano, y nada, me desayuno, me hago 3 huevos fritos con pan, me tomo un batido de proteínas o cosas de ellas, y nada, hago mucho ejercicio, hago como 2 horas de ejercicio. Mira, el tema de la alimentación seguramente es un poco, debe ser bastante exigente para tener el cuerpo que tiene, imagino, ¿hasta qué punto te permites... de vez en cuando, como decimos los venezolanos, un pegar un cachito? O sea, comer lo que sea. Ir allá, no sé, por nombrar alguno, Denny's o McDonald's, claro, o cualquiera de eso, claro, a comer. Claro, fíjate que ahora como estoy en el video, pues sí trato no de comer nada. De hecho, ahora cuando llega a la casa, pues voy a comer espárragos. ¡Ay, qué triste! Así, pero cuando no estoy haciendo nada de eso... sí me como mi buena pizza, las hamburguesas, claro, yo creo que lo hago, pero después me voy a correr un par de millas. está muy bien. ¿Qué le dices? ¿Qué le dice Adrián a todos esos chamos que tienen ese sueño, así como tú, que tienen un sueño y que no lo han podido cumplir porque siempre dicen, no, es que yo no puedo llegar allí? ¿Qué le dice Adrián? Claro, mira, yo diría que Sí, a mí me gusta mucho leer las historias de las personas que han tenido mucho éxito, ya sea Bill Gates, ya sea las estrellas de Hollywood, los grandes deportistas, boxeadores, lo que sea, ¿no? Todos cosas en común, y eso es perseverancia. Las personas que han llegado a lograr algo grande en esta sociedad han sido muy perseverantes, se han caído más veces de los que han logrado cosas. Así es.
Así que no se sientan mal, que no se sientan que no pueden, porque el momento de que ya pierden la fe es cuando ya lo perdieron todo. Entonces, que nada, cada día es una nueva oportunidad para lograr lo que quieres. Adrián, de verdad, súper complacidos de haberte tenido esta noche en Los Protagonistas, y queremos dejarte nuestros micrófonos para que, bueno, te dirijas a nuestra audiencia, te dirijas a nuestro público, a ese público al cual decidiste presentarle humildemente tu primer sencillo, Quiero. Y a la vez, por supuesto, darnos tus coordenadas. ¿Dónde te encontramos en las redes sociales? Y para que la gente esté en contacto directo contigo y saber todo ese contenido que tú subes en las redes sociales. Claro que sí. Pues nada, primero que todo me pueden encontrar en Instagram, en Twitter y en Facebook como Adrián Dimonte. Todas mis redes están @ Adrián Dimonte seguido. Y también quiero decirles, pues, a todo el público de Venezuela y acá a los que nos escuchan de Maracaibo, que los amo, la verdad, tengo muchos amigos venezolanos. Son gente trabajadora, luchona, preciosa, gente alegre, gente que le gusta vivir y de verdad los amo mucho. Como dije, tengo varios amigos venezolanos muy buenos desde el alma, y pues estoy loco por visitar ese país hermoso, la verdad. Quisiera visitarlo pronto. Me han dicho que tienen de todo. Tienen playa, tienen nieve, tienen sierra, tienen de todo. Comida rica. Comida rica, pues esas mujeres tan bellas que hay en esa Venezuela. Así mismo es. Y bueno, la invitación está hecha. No solo para que vengas al país, sino que cuando vengas a Maracaibo, estés aquí en presencial desde nuestros estudios en Los Protagonistas. Claro que sí. Bueno, de verdad, un gustazo haberte tenido aquí, sobre todo por Onda, la superestación del circuito Unión Radio, hoy, pues, con este promocional Quiero de Adrián Dimonte. Qué bueno, de verdad, tenerlo y poderlo, por haber podido disfrutarlo el día de hoy a través de Onda, la superestación. Y saber de cerca, entonces, bueno, esta personalidad, y además poder comprobar que es un chico bastante humilde, bastante centrado, y que viene sin mayores pretensiones a presentar su nuevo trabajo, Quiero. Finalmente, ahora sí, los micrófonos son tuyos, Adrián. Hasta luego. Dale, los quiero mucho. Muchas gracias, Venezuela. Los amo. Muchos besos y muchos abrazos. Ahí nos vemos siempre en las redes sociales. Los amo. 8:45 de la noche. Hemos llegado al final de Los Protagonistas a través de Onda, la superestación. En la presidencia, Máximo Flores. En la producción general, Luis Cabrita. En los controles, Rubén Montilla. Quien les habló, Jesús González y María Angélica Gutiérrez. Por supuesto. Y nosotros nos tenemos que despedir invitándolos a seguir @ Majo Repostería, porque para este día de San Valentín, pues tiene preparado un día de San Valentín.